Bueno, ya llegamos a la instancia en donde tenemos que hacer estas flores de terciopelo, que son muy fáciles de realizar. Las vamos a hacer en dos capitas. Si se acuerdan que al principio habíamos cortado estos círculos con los moldecitos que vienen en el PDF adjunto al curso, tenemos tres tamaños distintos de círculos. Yo corté el intermedio, pero ustedes, dependiendo del tamaño de la flor, si la quieren más grande, cortan el círculo más grande, y si quieren una flor extra chiquita, cortan el círculo más chiquitito, es decir, que todos los moldes lo hacen en un mismo tamaño. Yo trabajé con el tamaño intermedio y este es el resultado de los círculos que obtuve. Bien, si ustedes recuerdan, estos círculos no los habíamos sellado. ¿Por qué? Porque ahora hay que darle la forma a nuestra florcita. Primero vamos a recortar y luego vamos a sellar. Para eso vamos a estar trabajando con un mechero de alcohol. Si no quieren trabajar o no tienen un mechero de alcohol y no quieren invertir dinero en un mechero de alcohol, pueden reemplazarlo por una vela de parafina o simplemente trabajar con el encendedor. Pero lo más práctico, chicas, les digo y se los recomiendo, inviertan en un buen mechero. No son costosos, los pueden conseguir en Mercado Libre y es una herramienta que es muy segura para trabajar. No tenemos más que ver cuáles son los elementos que vamos a utilizar para realizar estas florcitas. Bien, por cada florcita vamos a estar utilizando dos círculos. Es decir, que si ustedes quieren tres florcitas van a tener que tener seis círculos y así sucesivamente. La pedrería que vamos a utilizar para bordar el centro puede ser variada y ustedes mismas la pueden elegir. Entre esos tengo acá para mostrarles más de las piedritas que ya veníamos trabajando. Veníamos trabajando con canutillos largos, pueden elegir uno o dos colores. Pueden trabajar con canutillos recortados, ¿sí? Yo sigo trabajando con el color azul. Y pueden trabajar con mostacillas. Pueden trabajar con el color que elijan. Yo voy a trabajar con azules, pero podría trabajar con plateadas o las transparentes en color tornasol. También voy a trabajar con la lentejuela en forma de flor. Son estas lentejuelas cónicas. Voy a trabajar con estas lentejuelas. ¿Cuánto vamos a necesitar de cada uno para realizar estas flores? Muy, pero muy poquita cantidad. Nuevamente, les vuelvo a decir, con 25 gramos de cada uno de los materiales nos alcanza para hacer todo el bordado, así que muy poquita cantidad. La aguja con la que voy a trabajar sigue siendo la aguja número 9 de modista. El hilo sigue siendo el hilo negro de poliéster. En el caso que ustedes trabajen con una flor en color azul, su hilo debería ser en color azul. Una tijera para cortar telas y una tijerita de bordado. Comenzamos a realizar nuestras flores. Recuerden que nosotros vamos a colocarlas dentro del bordado. Yo acá tengo tres, pero si ustedes quieren colocar cuatro o cinco, eso va a depender de la cantidad de pétalos que corten y cantidad de flores que vayamos a realizar. Yo voy a realizar una florcita, así lo hacemos juntas, y luego ustedes decidirán ¿cuántas flores quieren que tenga su bordado? Es totalmente a libre elección y la ubicación de las flores dentro del bordado también es totalmente libre. Recuerden que esta es una composición que la podemos armar a gusto y no necesariamente tiene que ser idéntica a este mismo bordado. Bien, para comenzar a realizar las flores vamos a tomar estos círculos. Fíjense que en el moldecito tienen cuatro marcas. Estas cuatro marcas son los cortes que vamos a tener que hacer con las tijeras sin llegar al centro de nuestro círculo, ¿sí? Fíjense, siempre los cortes que debo hacer sin llegar hasta el centro es como marcar una línea en vertical. Hacemos dos cortes de los dos lados, pero sin llegar hasta el centro, tal cual como está en el molde, ¿sí? Es como dibujar una cruz con nuestra tijera. Hacemos un cortecito, no llegamos al centro y hacemos un cortecito lo más distribuido posible, ¿sí? Es decir, tratando de formar una cruz con los cortes de la tijera. De esta manera yo ya tengo los cuatro pétalos. Ahora debemos darle la forma al pétalo curvadita. Entonces, podemos tomar de esta manera la tela y en la esquina o en el vértice
dibujar una curvatura con la tijera. Cortar en forma curva la parte de la punta. Repito lo mismo en la otra punta. Hacer una curvita con la tijera para obtener un pétalo muy chiquitito. Fíjense en qué chiquitito que es el pétalo, pero está totalmente curvadito. Si necesitan retocar un poquito con la tijera, lo pueden hacer. Repiten lo mismo en cada uno de los cuatro pétalos de esta flor. Cortamos en forma curva en la punta. De esta manera ya tenemos una florcita con cuatro pétalos y los cuatro pétalos totalmente curvaditos y redondos. Dejo reservada esta florcita, voy a cortar un par de flores más para luego empezar a sellar los bordes. Bueno, chicas, una vez que ya logramos cortar todas las formitas de las flores, ¿sí? Recuerden que vamos a usar dos capitas por flor. Vamos a sellar los bordes. Para eso voy a utilizar un mechero de alcohol. Voy a encenderlo. Recuerden que si no quieren trabajar con mechero de alcohol, pueden hacerlo con el encendedor o con una vela de parafina. La idea de sellar el borde de la flor es para que no se deshilache y no se desarme el terciopelo. ¿Sí? Vamos a tomar de a un pétalo, ¿sí? Para esto vamos a tomar así la florcita de a un pétalo y vamos a pasarla alrededor, siempre con la parte felpuda del terciopelo mirando hacia arriba, ¿sí? Para no quemar la parte del terciopelo, y de esta manera sellamos el bordecito. Nos vamos a dar cuenta que el bordecito está sellado porque toda la felpa que está alrededor queda totalmente parejita. Repito lo mismo con cada uno de los pétalos. Paso alrededor sin exponerlo demasiado al fuego para no quemar la tela. Simplemente sellar los bordes, ¿sí? Es un movimiento rápido. Y de esta manera ya tenemos el primer pétalo con los bordes totalmente sellados. Repetimos lo mismo en cada uno de los pétalos que hicimos. Una vez que ya tenemos los pétalos todos con los bordes sellados, es momento de comenzar a armar nuestra florcita. Recuerden que vamos a estar utilizando dos capas de flores y luego realizamos el bordado. Para eso vamos a utilizar hilo negro, ¿sí? Y aguja número 9. Vamos a enhebrar aguja e hilo. Siempre vamos a trabajar en la mayor parte de nuestro bordado, ya sea para hacer la mariposa, las flores y el bordado, con doble hebra de hilo. El largo del hilo debe ser aproximadamente del largo de su brazo o del ancho de sus hombros. Bien, yo acá tengo hilito doble, aguja. Vamos a tomar dos de los pétalos, ¿sí? Vamos a elegir dos que estén lindos y vamos a superponer una capa con una segunda capa. La capa que va a superponer, siempre vamos a tratar de hacer que queden los pétalos entre medio de dos, ¿sí? No vamos a colocar los pétalos superpuestos y que queden exactamente en la misma posición, sino que vamos a girarlos levemente para que queden distribuidos todos los pétalos y queden entre medio, ¿sí? De cada uno.
Entonces, en esta ubicación, simplemente con la aguja, voy desde abajo hacia arriba, la parte felpuda del terciopelo, siempre mirando hacia arriba en las dos capas, y simplemente vengo hacia arriba, paso el hilo y voy a hacer una puntadita en forma de cruz, ¿sí? Voy a hacer una leve puntadita hacia abajo y vuelvo a hacer otra segunda puntadita formando una cruz. Es muy chiquita la puntada, más o menos 5 milímetros. Y de esta manera yo ya tengo unidas las dos capas de flores. Lo que voy a hacer para que se arruche un poquito la flor y quede levantadito los pétalos, si no quedarían de forma plana, es tensionar el hilo y así como está, dar dos puntaditas con la flor doblada, ¿sí? Voy a pasar con la aguja una vez, una segunda vez, tensiono el hilo y fíjense en cómo mi flor queda paradita, ¿sí? Cuando ya logré que mi flor quede paradita hacia arriba, es decir, que se eleve del plano horizontal, ¿sí? Con un par de puntaditas atrás, voy a comenzar a realizar el bordado, que es muy simple y muy fácil de hacer. Para eso voy a utilizar unas lentejuelas en formita de flor, estas lentejuelas cónicas. Voy a trabajar con mostacillas, voy a trabajar con un poquito de canutillos recortados, algunos canutillos largos. ¿Sí? Es muy poquita la cantidad que voy a utilizar para hacer las flores. Lo primero que voy a enhebrar va a ser una lentejuela. La lentejuela cónica siempre hay que enhebrarla del lado del revés, ¿sí? Del lado del revés se enhebra la lentejuela y a continuación enhebro una mostacilla. Lo que voy a hacer acá con esta lentejuela y esta mostacilla es un erizo. Esta técnica se llama erizo. Que quede lo más centrado posible, voy a volver a meterme por la perforación de la lentejuela, ¿sí? Dejando la mostacilla afuera y volviendo a ingresar solo a través de la lentejuela. De esta manera la mostacilla cumple la función de trabar la puntada y aquí se forma el erizo con mi lentejuela en florcita, ¿sí? Voy a salir hacia arriba y voy a hacer unos mini cordoncitos. La técnica de cordón ya la vimos varias veces anteriormente, así que simplemente voy a repetirla en 4 pétalos. Voy a hacer uno o dos cordoncitos, enhebrando, por ejemplo, aquí voy a enhebrar un canutillo largo y una mostacilla, por ejemplo, ¿sí? Voy a apoyar el material sobre el pétalo. Y como voy a trabajar sobre un solo pétalo, simplemente sujeto ese pétalo y pincho hacia abajo. ¿Sí? Yo solamente ahora estoy realizando el bordado, no sobre las dos capas de la flor, sino solamente sobre el pétalo donde quiero colocar el cordoncito. ¿Sí? De esta manera ya tengo en un pétalo un cordón. Si quieren hacer un segundo cordón, vuelven a salir hacia arriba sobre ese pétalo donde estamos trabajando y enhebramos, por ejemplo, voy a enhebrar un canutillo recortado y dos mostacillas. La cantidad de material no debe ser mucha, debe ser un bordado delicado, así que ustedes elijan cuántos materiales van a enhebrar por puntadita. Fíjense, aquí hago un segundo cordón, recuerden que solo estoy bordando este pequeño pétalo, ¿sí? Es muy chiquitito. Y acá ya tengo dos pétalos bordaditos y el centro con la flor. Me voy a volver a meter al centro de la flor y atravieso todas las capas para salir atrás nuevamente. ¿Sí? Esta flor es muy fácil de hacer, muy rápida, así que van a poder hacer tantas como quieran. Ahora continúo con los dos pétalos que restan de la misma manera como hice en estos dos.